Bueno, y continuamos. Aquí ya la sopa Así ya es. está que casi ya hierve. Ay, Ni siquiera lo han puesto al juego. Ya casi vamos a perder el juego porque no hay fósforo. No, este. No hay fósforo. Y este, aquel bicho venía, el Estuardo venía con. Dijo que tenía ganas de tomar sopa, dijo el viejo. Con las ganas, pero con las ganas se va a quedar. Ah. Vaya, ¿y donde la Karen a que le dé sopa o qué? Ay, o que compre allá donde vive, pues. Ah, mira, en caso. Vaya, donde él vive, vos. Nacido unos pocos y ya cocido, mira. Pues sí. Pero la gana cocido. De molestar es usted. La sopa, nunca había visto eso. Ha sido unos pocos de sopa de cocido. Los pocos de pollo cocido. Ah, vaya. Vale. ¿Y es bueno ahí? Ay, Carolina, usted con este garrobo le va a la boca. A qué se parecen estos. ¿Qué pasó, Juan? Comiendo el garrobo hasta la cara. Comiendo el garrobo hasta la cara. Ah, pues si come garrobo, le damos a la Sí, ya lo había mordido, dicen. Ay, ya. No, pero Carolina, no le estemos, le está molestando los dientes, mire. Ay, tu garrobo siguiente todavía. ¿Tiene dientes? No, es que no me escucho lo que dice. Le está molestando los dientes, dijo Juan, ni siquiera. Pero tiene dientes el garrobo. No dice. Bueno, continuamos aquí. Ya después de todo esto que pasó. Vamos, señores. Después de todo esto que pasó, pues si no han visto los videos anteriores, les decimos allí que se regresen a buscarlos. Porque eso estuvo algo interesante de lo que pasó. Eso estaba interesante. Oiga, creo que bastante pollo es este, bro. Y como siempre, Juanito, allí diciéndole a los amigos que quieren apoyar para más canastas, lo pueden hacer todavía comunicándose con cualquiera, con cualquier integrante del canal del Salvador Go. Se pueden comunicar ahí para donar allí para cualquier familia también, necesitada. Señora, pueden donar para dulces, o sea, juguetes, porque con los niños, así pues, es. Cuando van a entregar las canastas, pues hay que darles que sean juguetes. Ajá, dulces, un juguetes. Yo por eso ando aquí, por eso me estaba comiendo este bombón para recalcarles que. Este bombón tiene abajo lo que es mango, arriba de sandía. Ajá. Dice René que huele bien bueno. Mango, bueno. No, es que huelen ricos los bombones. Suelto, huele bastante rico. ¡Oiga! No, pues sí. Y allí, porque ya hay, Juan, ya hay para canastas, pero. Sí. Pero si quieren seguir donando allí, ¿alguna? Lo pueden hacer. Porque. Tenemos pensado caminar bastante para repartir canastas. Sí, y nosotros, ustedes apoyan allí con el dinero y nosotros los encargamos en hacérselas llegar a las personas que más. Hacérselas llegar a las personas que más necesitan. Y si a ustedes, amigos suscriptores, pues tienen alguna familia en especial y nosotros, pues podemos ir, pues decirle que pueden mandarle para la canasta se puede. Y pues, la hacemos como usted la quiera. Y así pues es. Vamos a llegar hasta la puerta de su casa. Así es. La persona que usted necesite, que lo hagamos. Porque la verdad aquí cerca de nosotros, la verdad hay bastante gente necesitada sí. Que en veces necesita, desea allí una su libra de frijol, una librita de azúcar, café. El café y también pues. Muchas veces como es poco el trabajo y muchas veces en familias que hay solo señoras. Sí. Hay solo señoras, que ellas no pueden trabajar o tal vez están la parejita va, pero el hombre ya no puede. Y también es muy muy gratificante ver la sonrisa de las personas y la alegría que ellas reflejan al llevarles la canasta. Ajá. Nosotros les agradecemos allí mucho a las personas que donaron ya para las canastas. Así es. Que les deseamos que tengan un excelente día. Saluditos ahí para mi amigo de Ecuador que ya donó. Ajá, y que Dios los multiplique y les bendiga mucho las obras que ellos hacen. Así es, Dios se los va a multiplicar al máximo porque lo hacen de todo corazón. Y créanme que como dicen, pues Dios bendice al dador alegre. Así es. Que Dios los bendiga por su ayuda. Nosotros los alegramos de andar repartiendo canastas también porque nosotros, sí. Para nosotros es una alegría. Andar repartiendo, ¿no? Un par de tenis dejo que sean suavecitos para ir. Para caminar y todo caminar. A caminar a la hora de ir a repartir canastas para llegar pues a la meta que tenemos de entregarle a las personas a las que más se puedan. Bueno, meta no hay, pero. Si hay una meta, entregarle a las personas que, ¿cómo decirle?
Bueno. Los que no alcanzan, pues. Pero la mayoría de personas hace necesario, que la mayoría de personas que lo necesitan, como dijo Eric, aquí en los alrededores hay muchísimas familias que lo necesitan. Y así si se es. Le puede dar a cada una de esas familias, pues muchísimo que mejor. Ah, ya ella. Imagino, pues, cuando uno va a entregar, bueno, yo ya lo he vivido, cuando uno va a entregar las canastas, pues, la sonrisa de la gente que la recibe, pues, se siente tan bien uno. Y créanme que ni las canastas pesan cuando uno le lleva en el lomo. No. Sí. Mire, Juan, Juan, eso es, eso sí, Juan, es la pura verdad. Uh-huh. Porque, yo el año pasado anduve repartiendo canastas con ustedes. Y para mí era una alegría tremenda que yo ni siquiera sentía que pesaban las canastas. No, yo creo que va a ser primera. Por muy lejos, trepada, barranco, nosotros, pero... Mire, yo también cuando así a los amigos donan así con maíz, yo ya me he puesto sacos de maíz en el lomo y no siento que pesen. Porque uno sabe de que va a llevar pues una bendición a las familias que lo necesitan muchísimo más. Ajá, así es. Esto se va a poner bueno. Sí, sí. Así que si quieren seguir ayudando, la invitación está hecha, todavía pueden colaborar para canasta o para juguetes, como dijo Juan, o dulces, que sea. Ellos pueden decir, y recordarle, ya es demasiado tarde, no señores, no. Todavía estamos pues en eso, y pues ahí estamos ya pues preparándonos para eso, no sé exactamente qué día va a ser. No, no ahí día, de, pero ahí, ya, pues, ya, más allá, ya muy pronto, pero todavía hay tiempo que lo si haga. Si yo no todavía me equivoco, va a ser como el 15 por ahí, o el... Por ahí sí, por 40, ahí sí. Como el 45 de este mes que viene. 45, hasta 30, 31 nomás tiene. 31 días nomás tiene el mes. Ah, yo pensaba que tenía... No, 31 tiene más. ¿Sí? Sí. No, es que hay unos que tienen 30. No, muy pronto va a ser, pues no sabemos. Gran problema era con eso, con ella. Cuando yo le decía, el 20, el 32 llego a tu casa, le dije. No, así no, le decía. No, no llegaba. Ah, usted me quiere decir el primero. Plantada me dejaba ahí. Como el 22 no existía, ¿cómo le agarraron allá? No, usted le iba a ir a ver el 30 de febrero. El 22 sí existe, güey. 22 sí, 32 no. 32 no. Nervioso, anda. Es como... Voy a grabar leña. Uh-huh. Pero si bajo leña, hija, me tienes que dar dos pedazos de pollo. Ay, te va a quedar mal, Juancito. Uy. ¿Por qué? Porque va a excavar uno para cada bicho. ¿Para cada uno? Sí, para cada bicho. ¿Usted va a dar del suyo? Ay, vaya Juanito. Ella le va a dar. Ella le va a dar, dice. No, no le gusta el pollo igual que yo. Pero no, mejor no. No, mejor que coma la muchacha. No, mejor no. No, Juan, déjale el de ella, lo va a dar del mío. No, ah, pues no, del suyo me voy a... ¿Por qué? Del suyo entonces. Porque del suyo va a salir como un poquito más raro. Más cómo. Más cómo, Juan. Específicamente más cómo. Porque si lo que ella me, porque ya la misma sopa va a ser el mismo. Ajá, la misma sopa, eso iba pero yo. Pero ella pues después le echan unos aderezos ahí. Sí, yo le echo. Y le queda pues una gotita de limón y salita. Ay, Dios mío. Se recuerda cuando nosotros lo comimos. Ah, usted lo que está dando a entender. Ay, hija, la mañana. Sí, usted lo que está dando a entender que como que el que le dé la caro va a estar como más simple, más insípido. Va a estar como la carne, solo ella sabe. Como la pechuga cuando tiene 7 días de estar en la refri y después la asa. Yo también, si me hace quemado. Anda cuando a la casa. Ya sé también los gustos. ¿Quemadas? Ella sabe los gustos de quemadas. Ella sabe los gustos de mi estómago. Eso son los gustos que sabe la caro. Los gustos de ella es maltratarlo a uno, pegarle. Quemarlo. Yo no lo quemé. En cambio, con ella todo es amor. ¿Qué pasó? Lo siento. Ay, Juanito. Para usted no hay problema. No, vaya, Juanito, oiga lo que dice. ¿Qué dice? Que para ella mejor que te la abrace. No, baby. Ay, Juanito. No, se hace el rogado usted. El rogado se hace, cipote. Queriendo, como quien dice. Poco a poco, yo lo voy conquistando otra vuelta. Ajá, échale ahí algún. Que algún por échale, fíjate que yo fuera otra, así como Juan conmigo. Ay, que ocho ya no anduviera. Échale ahí como. No, pero que usted no sabe. No, si no usted ya no sabe. Si no ve que cuando iniciamos el primer video solo pasamos estaba estaba Carolina. No, para mí fue bueno el momento que no. Pasamos. Solo llegó Carolina. Cuando de repente venía Juan. ¿Se va a quedar platicando usted acá? Sí, aquí lo vamos a quedar platicando. Ya vamos a llegar. Va. Cuando de repente venía Juan, mira, oiga. Uh-huh. Y pasó. Y y no lo habló, pues. Cuando de repente agarrado de la mano, no me importa. Y si no me cree, vaya allí al inicio,
al inicio de la serie y vea, vea el primer video, eso, Olga. Se supieron, pero tú no sabes, tienes razón, usted bueno, no sabe. Pues no sé nada. Que hemos vivido con Juan. ¿Qué cosas han vivido ustedes? Yo que sé que Juan solo la rechaza a usted. Ay, Dios, lo que ustedes yo supuestamente sí, ven. Mamatina, están hablando de mí. Oiga, mamatina, Juan llega ahora, ahorita que usted no está. Mi mami sabe. Y se quema en las cacerolas. Se quema en las cacerolas. ¿Es así? Cuando ella está también, Juan llega a la casa. No me pregunten después que yo estoy oyendo que me suman los oídos. No, que dije la cara que usted llega cuando está mamatina también, dice. ¿Cómo va a llegar si mamatina es enojada? Ay, sí. Como usted no, dice. No, no va a ser enojada. Una vez me dijo que mejor me viniera porque yo ya la tenía aburrida. Como solo ahí pasa. Solo allí pasa usted, pues. Una vez fui de puro compromiso a ensayar con esa cipota. Ajá. De puro compromiso. Sí, de ensayar compromiso. Bailamos bien pegaditos. Ah, sí. Uy, vaya, con ella bailó más pegadito todavía. Dice. Y no solo bailamos, hijo. No, pero ¿cuándo le ha pedido Juan que sea la novia de él? Es que yo no he dicho que fuimos novios, pero hemos pasado cosas. Amigos con derecho. Con la novia las ha pasado. Amigos con derecho, pero ella fue algo más importante para él. Su primer amor. Ay, sí, se nota el amor que le tiene. Sí. Ay, no, esta no, hombre, que es caro agarrar problemas, quiere con la muchacha. Yo soy tranquila, pero al rato no sé qué puede pasar. Como dicen, que muy tranquilo puede ser uno, pero tampoco, no se va a dejar. Por muy tranquilo que sea, pero de tanto molestar. Se rebalsa uno. Como el café de tres herbores. Ajá. Y aquí son manchitos. Y miren la cara, ¿qué hace la cara? Sorry. ¿Qué le pasa a Carolina? ¿Por qué se pone celosa? Hay mucha. Simplemente me molesta la actitud que toma esa muchacha viendo que Juana está rechazando. Igual que a mí, va. Pero, o sea. ¿Y cuál es la actitud que usted toma? Ella lo hace aquí, pero cuando no estamos aquí en cama. No, pero. Pero si supuestamente la quiere, ¿por qué la va a rechazar? Ah, a ver. Yo si de verdad quisiera a alguien, no la rechazara enfrente de la gente. ¿Será? Sí. Ah. Es cierto. Vas a ver. Pero no me ponga celosa. Y mire, una cosa le voy a decir a la muchacha. No ande molestándolo usted. Yo no estoy molestando. No, ahí anda queriendo agarrar problemas con la cipote. Y mire, ella es bien calladita, mire, bien tranquila. No se mete con nadie. Yo no estoy buscando problemas, simplemente estoy diciendo la verdad, nada más no se mete con... Solo encima de una jugada. Ah, por eso, y no han sido algo, pa, han pero sido... Si fue en el pasado. Han sido novios, y por eso, pero siempre... Los recuerdos siempre están ahí, y además, Juan no hasta la va a encontrar. A mí también me baja de la moto también. Por eso, pero porque le paga. No, pues si yo nunca le he pagado, tampoco me voy a dejar. No, es que hay otras personas que la llevan de gratis. No. Ay. No solo Juan, pues. No. No solo Juan, pues, Carolina. Bien, solo Juan me va a dejar. Estaba diciendo que no solo Juan, dice. No, lo que la Olga dijo que llevaba otra persona es mentira. ¿Quién la comprende? Ni ella, quizás. No, hombre, pero otra cosa, mire, la muchacha no anda metiendo con usted, Carolina. Sí, usted. Ay, no, ¿y usted qué piensa, Juan? ¿De qué pasó? Que esas bichas ahí están peleando por usted, mire. ¿Quién está peleando por mí? La Andreita con la Carolina, con la Carita. ¿Cómo así? Carolina, ¿y qué le está haciendo a la Andrea a usted, hija? Él salta pecho por ella, mira. ¿Vaya? ¿Y por vos? ¿Qué le estaba haciendo, Andrea? Ay, me estaba ofendiendo. ¿Qué le estaba diciendo? La verdad. No, pero yo en la casa pasa. Ni que fuera yo, mocorrón. Ya ha pasado más momentos conmigo que con ella. Mentira. Se equivoca. Porque yo he convivido dos años con ella y usted, o sea, su casa, tan sí, solo yo dos veces. ¡Oh! Y estaba diciendo. Una vez que fui a ensayar y la otra vez que pasé a dejarle una cosa que le habían mandado a mi seductor y que me quemé. Mire, Juan, estaba diciendo que estaba Juan, estaba diciendo que usted llega cuando está la abuela de ella, dice. Ah, ni qué, yo el pan francés de las mañanas. Dice que seguir día a día. Las cosas, Juan, si sabe que las Carolina, no sea mentirosa, hija, recuerde que la verdad es buena, pero la mentira es mala.
Ah, pues no Juan, mientas, Juan, no y mire, Juan, dijo también que usted la va a dejar y no le cobra, dice. Ah, oh, ni que fuera yo el pollo, eh. Pero el de aquel, pues no, el pollito este. No. Estamos hablando de usted y me iba a dejar varias veces. Una tan sola vez, no. ¡Oh! Hasta me va a traer, Juan. Pero comprando de Walter estaba y me vine por arriba y me la pasé trayendo porque... Y la trae la mano. Solo porque está ella ahí. Claro, y se la trae a la mano. Solo para darle ray, ¿no? Vaya, y a ella la va a encontrar a pie y vienen agarraditos de la mano, platicando como que si fueran, como que fueran unos tortolitos allí bien juntitos. Y ahí donde ella aprovecha y lo trae abrazando. Ajá. Sí. Y ahí después le gusta el hijo con Juan. ¿Y que no anda inventando cosas con nosotros? Déjeme trabajar. Va a trabajar, Juancito. Bueno, entonces los vemos hasta la próxima. Y ojalá. Sí, y decirle a Jamie un consejo. Un consejo y eviten los problemas, muchachos. Eviten los problemas y. Sí, porque. Mire, usted tiene que tranquilizar a la Carolina porque está. Carolina le voy a dar con esta hacha, pero no le voy a pegar duro. Solo le voy a decir, le voy a dar, pero. Bueno, entonces los vemos hasta la próxima.